Por cuestiones personales me separé de esa empresa y emprendí otro negocio que se llama Yam Yam. Es un negocio de comida rápida donde vendemos tortas, hamburguesas y burritos. Estamos ubicados en Plaza Privanzas, enseguida el TEC de Monterrey. Y me hablaron para impartirles unos temas que me gustan mucho, el tema relacionado con el emprendimiento. Y este primer tema le titulé El reto del emprendimiento. La verdad es que no me considero un experto en este rollo de los negocios. Yo soy una persona totalmente normal, así como ustedes, donde en las pláticas que doy o en las conferencias que doy, platico mis experiencias. Y solamente las refuerzo con algunos conceptos que he leído en algunos libros o que he aprendido de otras personas, ¿no? Pero básicamente en esta primera sesión les voy a platicar alguna de mis experiencias que espero les sirvan a ustedes y estoy seguro que durante estas 4 sesiones espero les guste y asistan también, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla, les armé una presentación. Aquí, según yo, ya están viendo la primera diapositiva, ¿no? Que es el. Ildefonso, ¿se puede, disculpa, se puede grabar la videoconferencia? Sí, claro, creo que Magda ya estás grabando Sí, claro que sí, ya la estamos grabando. Ok, Ah, ya se está perfecto. grabando, muy bien. Muy bien, entonces arrancamos. Vamos a estar aquí conmigo unos 40, 45 minutos y al final le vamos a dedicar unos minutitos para unas preguntas y respuestas. Ok. En caso de que el audio falle o no me escuchen, rápido me lo hacen notar. Ya sea me lo escriben por aquí por el Zoom o me marcan al teléfono en caso de que algo pase, ¿no? El reto, le titulé esta conferencia El reto del emprendimiento porque la verdad es que siempre cuando empezamos un negocio llega, el primer momento siempre va a ser la primera vez, ¿no? Y es un reto porque la mayoría de nosotros lo empezamos obviamente sin conocimiento y sin experiencia, pero también lo arrancamos con muchas dudas y con muchos miedos que hay dentro de nosotros. Yo recuerdo cuando recién me gradué de la universidad, yo tenía 23 años, yo me gradué de la universidad en mayo del 2014. Yo en ese momento tenía 23 años, en octubre yo cumplía 24. Yo estudié la carrera en licenciatura en creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey. Y pues obviamente desde muy chico yo siempre quise que quería ser empresario, ¿no? Eso siempre lo tuve muy claro. Muy, muy claro lo tuve. Y cuando me gradué de la universidad, pues yo empecé a tener opciones, ¿no? Para opciones de diferentes actividades para producir lana. Una de las opciones era en que a mí me habían ofrecido un trabajo en el corporativo Coppel, en el área de innovación. Y la segunda opción que tenía, pues, era construir mi propia empresa, ¿no? Me acuerdo que ese trabajo de Coppel me estaban ofreciendo como unos 10, 11 mil pesos al mes, trabajar de lunes a sábado entre las prestaciones básicas y la otra opción era, pues, empezar a construir mi propia empresa, ¿no? Tenía esas dos opciones. Y me acuerdo que en ese inter, pues yo tenía ya 2, 3 meses de graduado. Obviamente no estaba produciendo dinero. Mis papás me habían dejado de dar dinero, obviamente. Ya salía poco porque, pues, no tenía dinero. Pues, para salir necesitaba dinero. Me acuerdo que me habla un amigo, muy amigo mío, Carlos se llama. Él es mayor que yo, unos 5 o 6 años mayor que yo. Yo tenía 23 en ese entonces, él ya tenía unos 25, 28, 29. Me habla, me invita a cenar y me dice, oye, vamos a cenar, van a ir otros amigos míos. Vamos, te invito, tú ya los conoces. Y yo, pues mira, la neta sí me gustaría ir, pero la realidad es que pues no tengo lana, ¿no? O sea, porque ir a una cena era gastarte 150, 200, 300 y pues yo estaba ahorrando lo más posible porque pues ya no tenía dinero. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Tú eres mi camarada, tú me has invitado en otras ocasiones, pues déjame invitarte en esta ocasión, pero ve con nosotros. Accedo a ir a esa invitación a cenar.
Nos sentamos, se sienta él, Carlos, mi amigo, me siento yo, y se sientan otras tres personas, amigos de él, que eran conocidos míos también, que eran de su edad. Y cada uno de ellos empiezan a platicar por los trabajos que tenían en ese momento. Uno de ellos era constructor, era arquitecto, estaba haciendo no sé qué obras, el otro era abogado, estaba platicando de los casos o de los problemas que él estaba resolviendo. Mi amigo también era arquitecto y estaban hablando de proyectos de miles de pesos y de millones de pesos y a dónde iban a viajar y que uno ya se iba a casar, etcétera. Y pues en esa plática, yo recién graduado, sin trabajar y sin dinero, pues yo estaba totalmente callado. Y llegó un momento en donde me dijeron, oye, güey, y pues tú, Hilde, ¿qué? Pues platícanos, ¿qué andas haciendo? Y yo les dije que en ese momento, pues que no estaba haciendo pues absolutamente nada, pues que yo estaba en un intento de empezar a construir mi propia empresa. Y me acuerdo cuando yo termino de decirles eso, ellos se empiezan a reír. Se empiezan a burlar y se empiezan a reír de mí porque empezaron a decir, oye, mira, este morro, este chico del TEC se acaba de graduar y le está jugando al emprendedor, ¿no? O mira, este morro piensa que la vida es fácil y ya quiere de ser empresario y tener su propia empresa. Entonces, a mí esos comentarios me calaron. O sea, recuerdo un momento de mucha frustración porque no era mentira lo que me estaban diciendo, pues era totalmente la verdad. Pero a lo que voy con esto es que en ese momento de mi vida yo tenía dos opciones, pues o aceptar el puesto en Coppel que me estaban ofreciendo de ganar 10, 11 mil pesos al mes, no recuerdo cuánto, o era serle fiel a mis convicciones y fiel a mi sueño de tener mi propia empresa, ¿no? La salida fácil o la puerta fácil, pues era conseguir ese trabajo en Coppel. Pero la verdad es que decidí empezar mi propia empresa. Y cuando arranco, cuando empiezo en el desarrollo del negocio, después me surge esta pregunta que están viendo ahorita en pantalla. ¿Qué es lo difícil de emprender y que nadie te dice, ¿no? O sea, yo había estudiado la carrera licenciatura en creación y desarrollo de empresas. Era una carrera relativamente nueva y era el TEC de Monterrey. Decido estudiarla. Es una carrera como administración de empresas, pero la innovación o el valor agregado que tenía es que yo llevaba materias de incubación de empresas. Es decir, yo tenía que pensar en una idea de un negocio y en la misma universidad me ayudaban a desarrollarlo, entre otras actividades, ¿no? Pero la realidad es que es imposible que una escuela, una universidad o un diplomado, una maestría, un curso, un libro, es imposible que nos expliquen o que nos enseñen todo lo relacionado con el mundo del emprendimiento. Es totalmente imposible. Claro que nos enseñan el tema de las finanzas, la contabilidad, el tema de las leyes, poquito del recurso humano, estrategias financieras, estrategias directivas, cosas de procesos, reingeniería de procesos, etcétera. O sea, sí nos enseñan muchísimas cosas, pero hay un feeling, hay algo más allá de lo que una universidad, un curso, un libro nos pueda enseñar, ¿no? Y esta pregunta, ojalá me lo hubieran dado en la universidad. ¿Qué es lo difícil de emprender que nadie te dice? Una de las cosas que a mí nunca me dijeron que yo me iba a topar cuando yo iba a emprender, era, por ejemplo, que al inicio del emprendimiento yo iba a empezar a trabajar, iba a empezar a trabajar mucho, 8, 10, 12 horas diarias de lunes a domingo, pero sin tener resultados. Es decir, desde niños a nosotros nos programan mentalmente para trabajar e inmediatamente tener un resultado. Es decir, nuestro trabajo y el resultado que obtenemos es más o menos proporcional. Es decir, si yo consigo un trabajo, si consigo un empleo, a los 15 días, pues me pagas, ¿no? Si yo soy médico y doy una consulta, pues tú como paciente me pagas.
Si yo soy arquitecto y realizo un proyecto, pues me pagas. O si soy un maestro, doy clases, me pagas. Aquí en el tema del emprendimiento es diferente. O sea, cuando nosotros iniciamos un negocio, y es algo que a mí no me lo ha explicado nadie, era que teníamos que empezar a trabajar mucho y tener pocos resultados. Eso, racionalmente, es decir, mentalmente, es fácil de entender. Pues toda gente dice, obvio, pues hay que trabajar en la idea, en desarrollar el modelo de negocio y a los meses o al año empezar a ver utilidades. Eso mentalmente es muy fácil de comprender, pero emocionalmente es muy complicado de entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando uno arranca un negocio, arranca con gastos y no arranca con utilidades. Pues es emocionalmente es muy difícil pensar que el jueves va a ser 30 de abril y que va a ser quincena y que yo ni siquiera tengo para pagar la nómina completa de todos mis trabajadores. Pues. O sí puedo pagar la nómina, pero se me está complicando pagar la luz antes del 5 del siguiente mes. O se me está complicando pagar la renta, porque si no pago la renta va a haber intereses moratorios. O los mismos gastos administrativos, operativos del día del negocio, ¿no? Entonces, mentalmente es fácil de entender que nosotros vamos a trabajar con pocos resultados al principio, pero emocionalmente créeme que es muy complicado y esa es una de las cosas que yo le batallé. Otra cosa, por ejemplo, que a mí nadie me dijo fue que el emprendimiento es una labor solitaria. Es decir, si tú arrancas un negocio y pues obviamente si no estás asociado o no estás empezando con un capital económico considerable, pues prácticamente estás tú solo. Si hay que hacer alguna tramitología en gobierno o en alguna otra independencia, la tienes que hacer tú. Si hay que realizar algunas compras, la tienes que hacer tú. Si tienes que contratar gente, lo tienes que hacer tú. Si tienes que vender o armar una estrategia de marketing y tú no tienes para pagarle a una empresa especializada en eso, lo tienes que hacer tú. Tú básicamente eres todólogo al principio de cuando emprendes un negocio. Y es una labor solitaria. La otra cosa que a mí no me dijeron cuando yo emprendiera fue que a despedir gente, por ejemplo. Ojalá a mí en la universidad o ojalá existiera un curso, un diplomado en que se especializara, en que me enseñaran a cómo contratar gente y a cómo despedir gente. O sea, y ya cuando hablo de despedir gente, mañana va a haber en el tema que les voy a compartir, voy a abordar este tema y les voy a platicar un par de experiencias que yo he tenido. En el tema de despedir gente, por ejemplo, si yo cacho a una persona, a un trabajador mío, y yo lo veo con mis ojos que me está robando, por ejemplo, en el sector restaurantero o en los negocios de comida, el robo hormiga es algo absolutamente normal. Si yo veo a una persona que agarra una lata de un refresco y lo mete en su mochila, o yo veo que agarran del refrigerador un kilo de camarón, o un kilo de carne, o agarran lo que sea y se lo roban, y yo lo veo con mis ojos, o yo lo veo con las cámaras, pues si es muy grotesco la acción, pues es sencillo, relativamente sencillo, agarrar a ese trabajador o trabajadora y despedirlo, ¿no? Eso es aquí y en China. El robo aquí es aquí en China. Pero, ¿qué pasaría cuando un trabajador te está dando pocos resultados? Tú ya hablaste con él, ya lo capacitaste, hablaste una vez una semana, no te da resultados, hablas con él a los 15 días y no te sigue dando resultados. Y a ti te urge que la labor de él empiece a producir, que empiece a dar resultados, pero al mismo tiempo sabes que es un trabajador carismático. Al mismo tiempo sabes que es un trabajador que propicia un buen ambiente laboral entre la gente, que es muy querido entre todos los trabajadores, que a ti te cae bien, que sabes que está casado, que tiene hijos, que tiene la necesidad de trabajar, pero que al mismo tiempo no te está dando resultados y que tú ya
probaste todas las cosas de regañarlo, incapacitarlo y no está agarrando el rollo, despedir a ese tipo de gente es muy, pero muy complicado. Porque ahí ya se mete en el tema emocional, pues, o sea, es decir, si tú cachas a alguien que te está robando, es relativamente sencillo despedirlo. Pero si hay alguien que te cae bien, que ya lleva años trabajando contigo y que no te está dando resultados y tú ya probaste muchas cosas para que poder arreglar ese problema, es muy difícil despedirlo. Entonces, como les digo, ojalá existieran materias o cursos que enseñen a cómo despedir gente, pero es algo que tú tienes que agarrar con la práctica, ¿no? Y aprender de los errores. El rollo de despedir gente, pero mañana en el curso lo vamos a retomar con más detalle este tema, ¿no? Y así hay una infinidad de temas que nadie nos los dice a la hora de emprender, ¿no? Hay una infinidad de ustedes también tendrán otros temas o cosas que se toparon con pared que ni siquiera nunca se lo imaginaron, pero que tuvieron que resolverlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les tengo otra diapositiva. Aquí está. Esta frase me gusta mucho. Me gusta mucho que dice el dueño y el creador de Amazon. Los emprendedores debemos estar dispuestos a ser incomprendidos por largos periodos de tiempo, especialmente por nuestra familia y amigos cercanos. Aquí básicamente, cuando uno se atreve a hacer cosas diferentes, que se atreva a hacer cosas fuera de lo común o que empiece a realizar actividades, proyectos o que tenga una visión fuera de la caja, como lo comúnmente se dice, pues siempre vamos a recibir críticas, ¿no? La experiencia que les platiqué al principio, que fui a cenar con unos amigos y les dije que yo estaba iniciando mi propia empresa y que se empezaron a burlar de mí porque pues yo estaba morro, tenía 23 años y que ya le estaba jugando al empresario, pues esas críticas que me dieron pues fueron difíciles de asimilar, ¿no? Pero yo las adopté como si fueran mi gasolina y siempre vamos a ser criticados, ¿no? Ese es uno de los retos. Otra cosa que yo les quería platicar, este artículo, por ejemplo, de Forbes, salió a finales del año 2019 y decía pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas con un panorama complicado para el 2020. Estos negocios vislumbran un futuro difícil para el siguiente año, o sea, en este año que está corriendo. Su reto está en tomar decisiones que las preparen para lo que viene. Es decir, cada año y más ahorita con el rollo del coronavirus, que la economía está muy parada y hay mucha necesidad económica, pues vamos a tener un 2021 para el emprendimiento todavía muchísimo más complicado de lo que ha sido este 2020, ¿no? Entonces, el reto del emprendimiento, como titulé esta conferencia, pues conforme cada año que pasa, pues la verdad que se está volviendo un reto pues muchísimo más grande, ¿no? O sea, no solamente son las limitaciones personales que cada uno tiene, sino ya el mismo mercado o el mismo panorama económico local o nacional, pues también son algunas limitantes, más no imposibles, ¿no? Ahí es donde radica el reto de los negocios. Otro concepto que les quería platicar o externar era el que dice que lo más difícil de emprender se da en el interior del emprendedor. Es decir, nosotros ya sabemos la estadística a nivel nacional aquí en México que 9 de cada 10 empresas fracasan en sus primeros 2 años de operación. Esto es una realidad y las razones por las cuales una empresa puede fracasar en sus primeros 2 años, pues pueden ser cientos o miles de razones, ¿no? O sea, no siempre va a haber una única razón, siempre va a haber muchísimas razones por las cuales un negocio puede fracasar. Puede ser falta de ventas, el producto o servicio es malo, el mercado no está bien dirigido, la ubicación es muy mala, la capacidad de administrar o operar
el negocio es mala también, o simplemente hubo bronca con los socios y decidieron cerrar el negocio. Pero una de las cosas que a mí me gusta hablar cuando un emprendedor fracasa, o de las que yo creo que hay un gran porcentaje, que una de las razones, que esas razones es un gran porcentaje por la cual un empresario fracasa, es que no sabemos diferenciar entre valores esenciales versus conocimiento especializado. Si alguien tiene alguna duda hasta aquí, me la pueden poner en el chat, ¿no? Si alguien quiere participar o algo, me lo pone en el chat. Algo que tenemos que diferenciar es esto, lo que les digo, es los valores esenciales contra el conocimiento especializado. En el primer año del negocio, o siempre en la primera etapa de un negocio, háblese de los primeros meses o el primer año de trabajo, siempre va a ser el más complicado, más cuando uno no tiene experiencia, ¿no? Pero siempre el primer año de trabajo siempre tiene que ver más con valores esenciales que conocimiento especializado. Aquí les explico un poquito de a qué valores esenciales me refiero. Me refiero a disciplina, me refiero a la perseverancia, determinación, resiliencia, tomar decisiones, orden, manejo del estrés, justicia. Estos valores esenciales, si se fijan, son valores que no nos la enseña ninguna universidad, que no nos la enseña ningún diplomado, que no la aprendemos de ningún libro, sino son valores que nosotros traemos desde casa. Son características personales, son virtudes, son cualidades que las desarrollamos desde chicos prácticamente, que gracias a nuestros papás o gracias a nosotros mismos o a un hermano mayor o lo que sea, nos los van inculcando y que estos mismos valores con los que nosotros crecemos lo trasladamos a la empresa o al negocio que estamos formando. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, o sea, Si en nuestro propio cuarto, en nuestra propia casa, tenemos muy ordenado nuestras cosas, es decir, tenemos nuestro closet, nuestros cajones, artículos personales, nuestra limpieza, siempre la mantenemos al margen en nuestro propio cuarto, así es como vamos a tener nuestra oficina o nuestro escritorio, muy ordenado, muy limpio, cada cosa en su lugar. Pero si nosotros desde casa, desde nuestro cuarto, que es nuestro templo, por así decirlo, lo mantenemos sucio, desordenado, unas cosas por allá, otras cosas por allá, muchas cosas en el piso siempre, no mantenemos una limpieza, pues eso mismo lo vamos a trasladar a nuestra oficina o a nuestro escritorio, pues. O sea, esos valores esenciales lo vamos trasladando a las cosas que nosotros vamos realizando. Entonces, si nosotros desde un principio, desde niños, desde nuestras casas, somos disciplinados, perseverantes, con decisión, resiliencia. La resiliencia es sobreponerse a los fracasos, ¿no? Si sabemos manejar el estrés, si tenemos un orden, si somos justos con la gente, estos valores nos va a fortalecer muchísimo para superar nuestro primer año del negocio. Ya después del año, después de los 2 años, donde hayamos superado muchísimos problemas y que el negocio empieza a generar utilidades, aquí es donde ya podemos meternos a cosas más especializadas, ¿sí? Ingeniería de procesos, aquí les pongo unos ejemplos. Contabilidad fiscal, planeación financiera y estrategias directivas, gestión de la calidad, entre otras muchísimas cosas. Ojo, no estoy diciendo que este conocimiento especializado no tenga importancia a la hora de arrancar un negocio. Es muy importante. Si ustedes ya tienen este conocimiento especializado a la hora de arrancar un negocio, sin duda aplíquenlo. Sin duda. Pero a lo que voy es que cuando nosotros arrancamos un negocio,
en el primer año de trabajo, y se los digo por experiencia propia, no es necesario ser un experto en contabilidad fiscal. No es necesario ser un experto en planeación financiera o en estrategias directivas o ingenierías de procesos o en otro tema especializado. O sea, no es que no sea importante, pero en el arranque de un negocio hay cosas más importantes que esas. Ojo, que si tú lo sabes, te lo repito, que si tú cuentas con este conocimiento especializado, no dudes en ejecutarlo. Lo va a potencializar aún más tu proyecto. Pero sí, la primera etapa del negocio en tu primer año tiene que ver más con valores esenciales que con conocimiento especializado. Siempre en tu primer proyecto, ¿no? Tiene que ver con que seas muy disciplinado, en que seas orden. Aquí en el tema del orden lo quise poner porque al arrancar un negocio, una de las cosas más importantes y que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta es el tema de los datos, ¿no? O sea, un negocio que va arrancando y que no va, que no va registrando los datos de las ventas, del costo de materia prima, del gasto por tipo de proveedor, porcentaje de utilidad, horario de venta, etcétera. O sea, si no va registrando todos los datos, pues cuando uno quiera hacer una planeación o cuando quiera comparar el año 2021 con el 2020 o el 2020 con el 2019, pues no va a haber datos. ¿De dónde comparar, pues? No va a haber un dato donde nosotros podamos medir el rendimiento, si es positivo o es negativo. Entonces, el orden que nosotros le demos a los números o el orden que le demos a la información que nuestro negocio nos está generando va a ser muy importante más adelante. Entonces, un consejo que les pueda dar es que tengan mucho orden en los números de su negocio. Una pregunta que quiero resaltar aquí con ustedes es, ¿cuál es el propósito de todos los negocios del mundo? No me acuerdo con dónde me topé esta pregunta, se me hizo muy interesante, en un libro por ahí. Y cuando yo leí esta pregunta en el libro, que estaba escrito muy parecido a la forma en como yo se la estoy poniendo en esta diapositiva, estaba escrito así como en mayúsculas, en negritas y en un apartado muy grande en la página. ¿Cuál es el propósito de todos los negocios del mundo? Pues rápidamente a mí se me vino a la mente, pues ¿cuál es el propósito de un negocio? Pues generar utilidades, ¿no? O sea, si un negocio se pone con el propósito o con el objetivo, pues de generar ganancias, pues de generar ganancia para el emprendedor. Y lo que me llamó la atención de este propósito de todos los negocios del mundo era que no era generar ganancias, no era generar utilidades, sino era crear y mantener clientes. Que el generar ganancias es el propósito del dueño de negocio o del emprendedor, más no de la empresa. Que otro propósito pudiera ser número uno en el mercado, o otro propósito puede ser expandirnos en más sucursales o abrir sucursales en otras ciudades del estado o en otras ciudades de México. Esos son ejemplos de propósitos, pero el principal propósito es crear y mantener clientes. El generar utilidades, el ser número uno en el mercado, el expandirnos en otras sucursales, son una consecuencia de estar cumpliendo con el verdadero propósito de tu empresa, que es crear y mantener clientes. Y el crear y mantener clientes, un gran porcentaje de nuestro esfuerzo, sobre todo al principio, sobre todo en la primera fase, que es nuestro primer año del negocio, un gran porcentaje del esfuerzo que nosotros estamos implementando es necesitamos dedicárselo a crear y mantener clientes. Por ejemplo, en el sector restaurantero o en el negocio de la comida, ahorita en el 2020, pues la verdad es que por tanta competencia que hay y por tantas experiencias que los clientes han tenido en diferentes negocios, yo he llegado a la conclusión en que los clientes, y me incluyo totalmente, los clientes somos muy sentidos con los negocios de restaurantes, y hablo en mi giro,
tú tendrás en un giro diferente. Pero en mi giro la gente somos muy sentidos. Es decir, si nosotros vamos a un restaurante y ya se están tardando un poquito más del tiempo en que yo considero que me deben de servir la comida, yo a ese restaurante no vuelvo. O si yo llego y un día el aire acondicionado no sirve, pues yo difícilmente voy a volver a ese restaurante. O si pido para llevar una hamburguesa, por ejemplo, lo pido a domicilio y me llega fría, pues difícilmente vuelvo a pedir a ese negocio. Entonces, somos muy sentidos. O sea, nos hacen una y difícilmente volvemos a repetir ese consumo. Entonces, el reto de nosotros como emprendedores es crear clientes nuevos y esos mismos clientes mantenerlos. Es decir, en mi negocio de restaurante, tú aplícalo para tu giro o para tu negocio. ¿Cómo le hago para atraer un cliente nuevo a mi negocio? Pero también, ¿cómo le hago para que ese mismo cliente la próxima semana vuelva a consumirme? ¿Cómo le hago para que ese mismo cliente me consuma 2, 3, 4 veces al mes? O sea, si hay un cliente que viene en una ocasión especial, es decir, que viene a consumirme en un cumpleaños o cuando cumple mes con la novia o que venga al restaurante o que vaya a un restaurante porque viene alguien de fuera. O sea, ¿cómo le hago para que ese mismo cliente, en vez de que vaya solamente en ocasiones especiales, me esté consumiendo 2, 3 veces por mes? Este es el verdadero propósito de todos los negocios, crear y mantener clientes. Quiero cerrar y lo voy a explicar en 5 minutos porque ya van a ser las 5, faltan 14 minutos. Quiero explicarles así de manera muy breve el comportamiento general de los negocios. Aquí les tengo una gráfica, la línea vertical, es decir, la que va parada, es el tema de los ingresos, es decir, las ventas, y la que va horizontal es la línea del tiempo. Pueden ser ingresos o ventas o tiempo indefinido, ¿no? Pero aquí está, en esta gráfica la voy a dividir en 4 fases. Y le puse la palabra fase por el tema de coronavirus, ¿no? Porque ya estamos en fase 3. Le quise poner fase 1 hasta la fase 4. La primera fase 1 es la fase del despegue del negocio. Es decir, nosotros arrancamos de 0 ventas, de 0 ingresos, y conforme pasan los días, las semanas o los meses, se supone que tenemos que irlo aumentando poco a poco, ¿no? Esas ventas. En esta fase 1 es básicamente todo el dinero que ingresa, todas las ventas, poquitas o muchas, las ventas que tengamos, las estamos reinvirtiendo en el negocio. Es decir, yo, en el tema de los restaurantes, tú aplícalo a tu giro o a tu negocio, pues yo estas pocas ventas las aplico para seguir comprando materia prima, para pagar nómina, para pagar gastos administrativos y operativos, que pagar gas, pagar la luz, pagar la renta. Es decir, si entran 10,000 pesos en un día, esos 10,000 pesos ya los tengo gastados. Y es como un círculo, ¿no? Dinero que entra, dinero que gasto. Pero es entendible, es la fase 1 del despegue. Ya en la fase 2 es la fase de crecimiento, que es cuando ya empezamos a generar utilidades. Ya hay un excedente de esas ventas. Es decir, yo genero 100,000 pesos, pero estoy gastando 70. Ya me está quedando una pequeña utilidad. Ya estoy teniendo un colchón. Y hay en algunas empresas o en algunos giros en donde este crecimiento se dispara. Se dispara obviamente a una velocidad más rápida que la fase de despegue, que la fase 1. Después sigue la fase 3 de consolidación, donde ya dejamos de crecer. Se puede decir que llegamos a un tope de venta y el negocio se mantiene sano. Está generando utilidades con poquitas altas y bajas, pero a pesar de sus bajas está generando utilidades. Pero llega un momento que también es algo natural en todos los negocios, donde empieza un declive totalmente natural por la competencia, por la temporada, por el clima puede ser, por inseguridad, por lo que sea, donde yo le llamo la fase 4, que es la fase de la innovación. Si se fijan, en el declive de la innovación, obviamente va a bajar
pero no va, no debe, eso es la teoría, no debe de bajar tanto hasta donde está la línea del despegue. Si se fijan, baja más o menos como a la mitad de la línea de crecimiento. Y luego sigue en la fase de cuando termina la fase de la innovación, empieza otra línea un poquito ascendente. Y aquí es donde viene lo interesante. Si se fijan, la línea ascendente en donde termina la fase de la innovación se parece a la fase de despegue. Son líneas muy similares. Es decir, debemos de innovar o debemos de buscar algo para que esta gráfica se haga así, miren. Perdón, ahí está. Ahí se las pongo. Si se fijan, lo vuelvo a repetir, está la fase de 4 de innovación, donde termina, se supone que con esa innovación nuestras ventas se tienen que disparar poco a poco. Entonces, esas dos líneas, y ahí se los pongo en círculo, si se fijan, son dos líneas muy similares, que ahí es donde básicamente volvemos a empezar la fase de despegue, después sigue otra de crecimiento, de consolidación, y llega un punto en donde tenemos que volver a innovar. Entonces, y así se repiten los ciclos y se repiten los comportamientos de los negocios, pero a una escala muchísimo mayor. Pues. Entonces, en la gráfica anterior, en esta gráfica, se los explico de una manera muy lineal, muy cuadrada, para saberlos desprender y que sepan identificar muy bien las fases. Pero aquí ya les explico otra gráfica, donde es una gráfica diferente, pero que se alcanzan a ver las fases por separadas. Ahorita les voy a poner, aquí les pongo otro ejemplo. La fase de despegue, fase de crecimiento, la fase de consolidación con altas y bajas, y luego sigue la fase 4, la fase de innovación. Aquí les pongo otro ejemplo. Fase de despegue, si se fijan, la fase de despegue con la última fase de innovación se parecen esas líneas. Y por último les pongo esta gráfica, que son diferentes tipos de comportamientos, depende del giro, depende del producto o servicio y depende de muchísimas cosas, ¿no? Espero les haya gustado esta gráfica del comportamiento general de los negocios y quiero terminar con esta frase que se llama el mundo, que dice, el mundo cambia rápidamente, las empresas grandes ya no se comen a las empresas chicas. Ahora son las empresas rápidas las que se están comiendo a las lentas. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado, pero sobre todo que si hubiera habido algún concepto, alguna historia o alguna frase, dato que yo les haya dicho, espero lo apliquen al negocio que ustedes están desarrollando. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, estoy aquí para servirles. Muchas gracias, Ildefonso. ¿Sí me escuchan todos? Adelante. Pues muchas gracias, Ildefonso, y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Nada más les quiero pedir un favorcito para el día de mañana, sí tratar de conectarnos a la hora para no pasarnos de tiempo. Y cualquier duda que tengan, favor de exponerla en el chat. A mano derecha, no sé si puedan ver el chat todos. Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Que tengan un bonito día. Bye bye. Bye.